marcha consecutiva. La madrugada sonó por primera vez en la iglesia de Algeciras, en el Carmen. Cuando Abel Moreno estaba en Algeciras, la compuso aquí y Abel Moreno se lo dijo personalmente. Y siguen cayendo cascadas de pétalos, 22 cubetas aproximadamente era lo que había de pétalos. Poco a poco, revirando ya hasta calle San Antonio para despedirse de esta carrera oficial. Bueno, pues tenemos que ir despidiéndonos. Y qué mejor manera que despedirnos, pues, con esa imagen de esa dolorosa en la que hemos visto una lluvia de pétalos. Impresionante, impresionante lo que se ha vivido esta noche del Lunes Santo algecireña, ¿no, Patricio? Ha sido una noche de contraste, una tarde-noche de contraste. Ya que ha habido de todo, ¿no? Ha habido momentos que lo hemos pasado bastante mal. Sí, hay que reconocerlo, ¿no? Porque no sabíamos qué ocurría, no sabíamos qué es lo que pasaba. Yo al final del recuento de la noche lo doy por bueno todo, porque Cristo ha sacado mucha más gente a la calle y eso es lo más importante. Y bueno, ha tenido una parte de espectáculo con el tema de la Legión, muy bonito, con el cual ha venido muchísima gente, pero que luego ha visto las imágenes en la calle y luego se ha quedado y ha visto la parte importante, la parte fundamental de la estación de penitencia del Cristo de la Columna y Nuestra Señora de las Lágrimas. Bueno, antes de despedirnos tenemos que contactar con nuestra compañera Ángela Núñez, que una noche más ha estado realizando un gran trabajo a pie de calle, cerca de los pasos, cerca de los titulares y sobre todo cerca de esas personas que siempre tienen que estar ahí, al pie del cañón, y otro tipo de devoción y de vivencia. Ángela Núñez, buenas noches de nuevo. Y luego, tal como ha terminado. Bueno, Ángela está intentando despedirse de también de la gente que está intentando hablar con ella. Bueno, Patricio González, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Pepe. Y nosotros nos vemos en otra ocasión, ya en el magazine, y seguiremos hablando también Semana Santa, hombre. Por supuesto, como si necesitas esta semana algún día, también yo estoy a tu disposición. Muchísimas gracias y un placer de nuevo estar como contigo siempre. Un Lunes Santo aquí en Carrera Oficial. Como siempre, y tú lo sabes que de verdad, de corazón. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Nosotros ahora nos vamos a despedir recordándole que en un ratito podemos volver a ver otra vez esta retransmisión, que estará colgado pronto en nuestra página web y en la red social de YouTube. También recordarles que mañana a las 9 de la noche conectaremos aquí, porque mañana también tenemos que hablarles sobre Jesús Cautivo de Medinaceli y la hermandad en la que va a recibir por la mañana el bastón de mando de la ciudad, y nosotros estaremos allí para contárselo
mañana martes aquí en Ondas Cercanas Televisión. Que pasen una muy buena noche y hasta mañana si Dios quiere. Thank you.